My dear students, how are you? I'm fine, thank you. And you? Today, like is habitual, we are with the teacher, Andrea. Teacher Andrea, welcome morning, to my teacher. Class. Good morning, students. I hope that you will be fine today. Yeah. And I am waiting for your participation in both forums. Okay, in EduPol forum from Grammatic and the forum in your platform. You can interact in both. Okay. Okay, thank you, my dear teacher. It's so important because only you put, okay, I'm reporting attendance from Cao Simiti, from Cao Bolivar, from Cao Pao Hill. And the idea is that you try to participate with all activities and with all exercises given in the slides. So important. Okay. Bueno, mis estimados estudiantes, buenos días. Recordemos no solo reportar asistencia en los dos foros, tanto en el de EduPol como en el de los cursos como tal, quienes ya lo tengan activo y matriculado, sino también con cada una de las indicaciones de las diapositivas. My dear teacher, please invite to here. Bueno, pues la idea es que interactuemos en ambos foros, como les estaba diciendo. Hoy está abierto el de EduPol y para los que no tienen habilitada la plataforma y también por la plataforma. Ya veo asistencia por EduPol, pero sí, ya sabemos que todos están muy juiciosos, que están en sus CAU, que están súper ok ahí trabajando, pero necesitamos es que escriban en inglés y no solamente reporten asistencia, sino hagan dudas, preguntas. No sé si tienen algo que aportar, también es muy importante para que por favor
no nos quedemos solamente con el saludito, de verdad. Somos muy felices porque sabemos que son muy juiciosos y están trabajando. Yes, pero empecemos a interactuar, pregunten, no importa la pregunta que tengan, pues para eso estamos, pero la idea es que busquemos esa forma de interactuar. Veo también pues sus saludos, y si saludamos, practiquemos al menos el saludo en inglés. ¿Listo, chicos? Entonces ya estamos acá listas acá para empezar pues con la clase de gramática de hoy. Hoy vamos a tener pues varias, vamos a cambiar un poquito el esquema, ¿cierto? La profe preparó muy juiciosa su clase y va a ser algo que varía un poquito y es diferente. Pues espero que también participemos y que afinen sus voces el día de hoy. Okay, it's a little awesome. Okay, yes. Sí. Please start with our slides. Vamos con nuestras diapositivas. Entonces, recordemos, today we have the third teleclass, English grammar, grammatical categories, the article. The first module of our unit goes more or less with 5 or 6 grammatical categories, but with the in television short is so time is so short, and we need to advance, and today we have only the article, no more, no nouns, no verbs, no subject, no adverbs, only the article, yes? Bueno, chicos, entonces vamos hoy a revisar cómo es común, cómo es habitual, nuestra primera imagen. He is a grammar fanatic, he has grammar fetish, he's the one corrects everybody. Él es un fan de la gramática. Él tiene un fetiche por la gramática. Él es el único que nos corrige a todos, a cada uno de nosotros, la gramática. Teacher, what do you think about that? Well, I think that is a teacher because yes. We are obsessed. A fanatic teacher. Yeah, a fanatic. Yes. All the time we are correcting our students. And sometimes they say, no, don't write on my text, no more. Yes. Yes, we are fanatic, and I think that we have, all the teachers we have are I don't know, language yes. teachers, yes. Spanish or English teacher, we have that kind of fetish with the correct language. Yes. Teacher, imagine that the DSM 6, It's a book that has the diagnosis in mental problems or mental health, and it says that that the continuous correcting or correction about the mistakes in grammar is a disorder. it's so funny, but it's real, teacher. Entonces nos dice el DMS, creo que ya estamos en el 7 u 8, que es el diagnóstico de enfermedades mentales, que quien tiene esa obsesión plena por corregir errores gramaticales, padece un leve trastorno mental. Sí, todos los profes estamos trastornados, yes. Yo creo. Very good, excellent. Guys, sorry. Please, participate in the forum with the first activity. What is the meaning? What is your opinion about this one? He is a grammar fanatic. He has grammar fetish. He is the one who corrects everybody. Steve Bird fue el autor de esta quote, de esta frase célebre. Recuerden, la primera parte es escribir en inglés. ¿Qué significa esta frase? Okay, the second one. Organize our, this is our quote, so important because it's the introduction or the presentation of the topic, yes? Por favor, recordemos entonces, me va a colaborar Master, por favor, con un minutico en cronómetro para que nuestros estudiantes en el foro muy juiciosos estén participando y ordenando la frase. Gracias.
Okay, good, very good. Can you organize the phrase, the statement, or the quote? The idea is that, yes, please participate in the forum. Teacher, please, there anyone participation about the forum? Well, the students are writing in English. Good. Their greetings, okay. So it's so good. But anybody is answering or with the sentence, I am looking for that, but no. Not only the attendance. Okay, good. Can you write here fast? Very good, excellent. Chicos, están participando, solamente reportando asistencia. Gracias por saludar en inglés, eso es ya un gran paso, pero es importante tener en cuenta, chicos, la participación de las actividades. Entonces, vamos a ver cómo nos queda el significado o el orden de la misma frase célebre, ¿ok? Grammar is the greatest joy in life, don't you find? La gramática es la alegría más grande en la vida, ¿tú no la encuentras? Tell me, teacher, why so important? Well, the most important is because we can communicate. Yes. Communicate in a correct way. I'm so happy and enjoy when I can communicate. Good. Excellent. In a good way. Excellent, teacher, that is. Ella dice que es lo importante para podernos comunicar en una forma correcta. Very good. Okay. Today, remember, participate in the third teleclass four. Yes? Class purpose, students will be able to know the general and main concepts of grammar. Okay, I am so sorry with you because I don't know what happened with my computer, my PC, or my PowerPoint, but I tried to do in a correct way the my slides, and in that moment in the study, in the computer of the study, I don't know what happened, what success, but in this case, all the slides are in disorder. Chicos, aquí públicamente ofrezco una disculpa porque mi computador, yo veo el archivo bien, pero cuando lo paso aquí a los computadores del estudio aparecen en desorden las diapositivas. Trataré, igual en, ustedes pueden corroborar en el aula, están totalmente subidas bien, correctamente, entonces vamos a ver y a tratar de arreglar esos inconvenientes. Ok, today we have general and main concepts. Grammatical categories, today we have the topic, an article, the article a and an. A and, okay? Talking about grammar elements. Antes de empezar entonces con el tema, vamos a ver esas pequeñas categorías gramaticales que son como los componentes esenciales o las palabras claves para entender la gramática. Regalen un segundo, vamos aquí con el videito, por favor. Thank you for taking the time to inspect the teaching aid called Elements of Grammar. I am Dan Althoff. I'm retired from the English faculty of Florida Community College at Jacksonville. At the core of grammar are the parts of speech and parts of sentence. Diction is a separate topic. We take the parts of sentence and determine what parts of speech they correspond to. They are often identical. And what is the purpose of doing? Thank you for taking the time to inspect the teaching aid called Elements of Grammar. I am Dan Althoff. I'm retired from the English faculty of Florida Community College at Jacksonville. At the core of grammar are the parts of speech and parts of sentence. Diction is a separate topic. We take the parts of sentence and determine what parts of speech they correspond to. They are often identical. And what is the purpose of doing that? So we can make our thoughts and feelings comprehensible to others, so we can have a common medium of communication among English-speaking people. Think of the poster as a graph. We are all familiar with graphs in math and science. A graph in English is an innovative idea. It summarizes it in such a way that students can get a comprehensive view of grammar, and that should enable them to comprehend better. For example, the relationship between nouns and pronouns and their pertinent parts of sentence can be compressed into something which resembles a formula.
making a bundle of neatly packaged information. A word, phrase, or clause used as a subject, subject complement, direct object of a verb or preposition, or an indirect object, is a noun or pronoun. This formula, if we can call it that, also points out that a word, phrase, or clause can be used for any of the parts of sentence which are indicated. A word, phrase, or clause used to modify a verb, adjective, or another adverb is an adverb. Then, a word, phrase, or clause used to modify a subject, subject complement, direct object of a verb or preposition, or an indirect object is an adjective. Of course, there are examples on the poster for each of the statements made in each of the formulas, and they make a large total. This is grammar simplified. The verb gets thorough treatment in the indicative mood, our most commonly used mood. Transitive and intransitive verbs, a remark on auxiliary verbs, the person and number of verbs, and the conjugation of a regular verb in all tenses. There's a section on a few of the most common errors of usage, of time and place, subject and verb, vocabulary, and parallel structure. This is a lot of information, and it's all on an 18 by 24 inch poster. English teachers will find it quite useful in their classrooms. It is available at $12 each or $10 each for an order of 20 or more, and the price includes shipping and handling. You can mail a purchase order to the address on the screen or email an order to the web address on the screen. Thank you. Pronouns. Yes. Yeah, I don't know. I don't remember more. Okay. The emphasis was in grammar. Okay, good. Very good. It's so important. Okay, continue with our slides. No problem. The idea is that you try to take into account the content. No problem. Entonces, chicos, vamos a continuar con estas diapositivas. La idea es que tratemos de tener en cuenta el contenido. Como les dije ya, con la disculpa, se van a ver desordenadas en este momento en la teleclase, pero ustedes pueden acceder al aula. Las diapositivas están en formato PDF, ordenaditas perfectamente. Y vamos a continuar. Let's continue about the topic and article. Okay, today we have this part of grammar is so important. Remember why? Because it's important that establish the differences between two topic in grammar. First one, prescriptive and descriptive. Prescriptive, the correct form for using the language. Yes? For example, teaching a sentence in a prescriptive grammar accordingly with the grammar topic. I don't know, maybe noun, yes, verb, and complement. Excellent, excellent. This kind of rules, very good, my dear teacher, this kind of rule is a prescriptive grammar. It's a formal, it's a general, it's universal, yes? And for example, I say, I wanna be. This kind of word, the linking in wanna, want to, wanna, imply the difference about the use real use in English. Entonces, cuando decimos I wanna o cause, omitimos palabras, estamos hablando de un contexto real de aprendizaje. Esta mañana tú hiciste la diferenciación muy bonita en didáctica, porque casi siempre en el español, en el inglés hablado, en contexto, nos interesa comunicarnos, pero ¿de qué manera lo hacemos? Entonces, allí es donde yo insisto. Hay que comunicarnos, pero comunicarnos de una manera correcta. Ok, continue about our slides. Vamos con nuestras diapositivas. Entonces, tenemos hoy una parte que la profesora ya nos había dicho de una actividad didáctica de forma prescriptiva, una oración de una canción muy conocida, I realized quickly when I knew I should. Es de Known for Blum, se llama WhatsApp, y esta frase está bien escrita. Tenemos allí una gramática prescriptiva. Y tenemos otra descriptiva en Cause I'd Miss You, Babe. Este cause, ¿cierto? Toda esta unión de lenguaje nos implica
usar un, es un uso real del contexto. Pertenece a la canción I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith. Hoy, entonces, chicos, bueno, como ya les decía, un poquito desordenada, recordemos que todos los idiomas cambian en el tiempo, pero que es gramática lo que nosotros llamamos una reflexión de la gramática del idioma en un tiempo específico. Y vamos entonces a recordar las categorías gramaticales. Subject is like a he, verb, play. Okay, teacher, what happened with this? What happened with this this in this verb? Place, yes, is a grammar rule. It's a grammatical rule. The rule says that in present simple, the verbs that have or finish in Y, and before the it is more or less, there is a vowel, you put S in third person. What is third person? The pronouns he, she, and it. And you put S after Y, and you have the third person in English in the present simple. This is the grammar rule. Entonces, una regla gramatical es esa. ¿Por qué tiene ese verbo, profe, si tenemos play en presente? Porque dice que para las terceras personas, o sea, he, she, and it, nosotros usamos, o Carlos, Juana, María, plays, o Jorge, plays. Agregamos la S. Esto es también, y esto todo tiene que ver con la gramática formal, con la prescriptiva en inglés. Object, soccer, time, at one, place, at home. Y hoy vamos entonces a abordar una categoría que aquí no está. Podríamos decir with a ball, with a ball. Si tenemos la parte with a ball, ese A se llama article, un artículo que me determina, me califica un sustantivo, ¿cierto? Me hace saber si es determinado o indeterminado, ¿listo? Y hoy, como nos decía la profe, vamos a tener que quitar el recuadro para poder apreciar la letra y poderla acercar, ¿listo? Gracias, vamos a acercar la canción y vamos a identificar mi profe para que me ayudes a mirar en cuál parte tenemos un A, es decir, un artículo, un o una que significa el A. Recordemos que se pone a N, ¿después de qué, profe? De vocal. Después de vocal usamos A. Entonces vamos a identificar los A y los N aquí en la canción. ¿Listo, profe? Quiero que la mires, que me la revises acá si tú puedes apreciar alguno ahí. Vamos a mirar poco a poco. For a destination. A destination. Very good. Tercera línea. Good. Okay, here, teacher. Very good for a destination. Yo olvidé las gafas, entonces estoy acá. No problem, dear teacher. Todos los sábados que olvido las gafas. No veo muy bien. No hay problema. Creo que no veo más. No, no veo más. Vamos a subirla un poquito más. Esta parte, a little peculiar. A little. Vemos aquí otra regla, van antes de un adjetivo también. Y en destination, miren la diferencia. Va, what is a destination? La tercera línea. Okay, for a destination, a noun. Van antes de un sustantivo específicamente. Pero recuerden que en inglés también hay una regla que dice que el adjetivo va antes del sustantivo. Entonces, en este caso también irían antes de adjetivos sí los acompaña un sustantivo. Okay, very good, dear teacher. Do you remember the rhythm of this song, my dear teacher? ¿Recuerdan el ritmo de la canción? O, profe, esa canción no la hemos escuchado nunca. Entonces, en la diapositiva tienen el enlace de YouTube para que lo puedan mirar. Aquí tenemos, entonces, más o menos el videito ya listo en YouTube. Vamos a escuchar, ¿sí? Un segundito y aquí vamos, intentaremos repetir la letra como tal, ¿listo? Entonces vamos acá a ponerla. Esta es la nueva mayonesa receta artesanal Fruco. Determine what parts of speech they correspond to. Ok, ya está bien, vamos a detenerlo un momentico
Voy a tratar de minimizarlo un principito. Listo. Y ya arrancó. Para tener entonces en la diapositiva la letra. ¿Listo? Vamos a mirar aquí cómo haríamos. Acá de pronto queda muy chiquis. Vamos acá, mira. Entonces vamos a escuchar solo la música, pero vamos a proyectar la diapositiva con la letra. ¿Listo? Ya lo estamos cuadrando, tengamos paciencia. Bien. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. And so it comes sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I wait, take a cup of my lungs, what's going on? And I say, what's going on? And I say, bueno, hasta ahí. Profe, aquí me acabo de dar cuenta que teníamos otro artículo. Voy a detener la canción porque creo que se está escuchando también. Era como para recrear un poquitico. Entonces vamos a mirar cómo el a deep, por aquí, acá, mira. I take a deep breath. Uh-huh. En esta partecita tenemos también un artículo indefinido. Profe, ¿qué querrá decir eso en español? Un artículo indefinido. Que pues se utiliza para mencionar un o una. Muy bien. No conocemos exactamente. Uh-huh. Hablamos de una manzana, an apple. Hablamos de una mesa, a table. Pero no sabemos cómo es. Uh-huh. Si yo dijese the table of my breakfast, for example, la mesa de mi desayuno, ya sé cómo es. Estoy cerca del objeto, lo conozco, le distingo. Pero si digo una, no sé a qué clase de sustantivo o de objeto me voy a referir. Entonces, esa es la categoría gramatical que vamos a abordar. ¿Listo? Les prometo que de hoy en 8 días vamos a traer un karaoke más chévere, más estructurado y más preparado para continuar con la siguiente categoría gramática. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con nuestras diapositivas. Let's start with our slides again. Bueno. Today we have the article. What is the article? The article is used with nouns. Yes? In this case, a, b. This is the example of the image, a bee or an apple. My dear teacher Andrea says that an apple goes after or before a vowel too. Entonces, ese and va antes de una, un sustantivo que empieza con vocal. Diferente a la abeja que empieza, el sustantivo se escribe en inglés con una consonante, va simplemente a fin. Tenemos otra clase de artículo, que es el definido, el the boy of, for example, the boy of kinder, uh-huh. In this case of, okay, what is more or less the elements and this kind of grammar? Article is used with nouns, yes, the article is useful, the most common use is the noun. Entonces, siempre lo usamos con un sustantivo importante. ¿Qué es un sustantivo? La profe nos recordó hace 8 días. ¿Qué era el sustantivo, mi querida profe? Sí, algo que sirve para mencionar objetos, personas, cosas. Muy bien, my dear teacher. Before A goes to before singular nouns, starts with consonant. A V, depends of the pronunciation or the sound, is in some cases is A, or in this case is a, no problem. An apple, a V, in this case is a V. After, we have a plus n, or an, before singular nouns with vowel. This is an example, an apple. Empieza manzana con a, y la an me hace el sonido porque es muy difícil pronunciar a apple. Uh-huh. No es muy común. Casi estas reglas gramaticales, y son muy parecidas también al francés, por motivos de fonética, no es permitido decir a. O la leche. Uh-huh. En francés es l'olet. Es masculino la leche, imagínense. Bueno, vamos entonces a mirar. El artículo definido es de y va
es su forma para el, la, los, las, plural y singular. En este caso, I am solo funciona para sustantivos singulares, ¿listo? Profe, ¿algo más que quisieras agregar al tema de pronto? Sí, pues que lo tengan en cuenta, pues son reglas que yes. En su principio pues pueden ser sencillas, pero es como de tener pues también mucho cuidado con el uso de ellas, y más cuando uno está empezando, yes. Sí se tiende a confundir, entonces muchos ejercicios, tomen una lista de sustantivos y bien. Piensen qué artículo podrían usar, escriban frases y de esa forma, o sea, si no se escribe o si no se afianza, pues difícilmente, entonces tomen, no sé, una lista de tres sustantivos, entonces bien. Por ejemplo, esta es una manzana, entonces this is an apple, entonces yes, piensen, good. O así sea, el, no sea una frase, pero por ejemplo el teléfono, yes, va con good. A o con an, y si es con el artículo de también usarlo, pero es que ustedes hagan ejercicios en sus casas, porque el inglés es de mucho y la gramática es de mucho afianzamiento y de mucha práctica. Like a mathematics. Sí. Como matemáticas. Cogen el álgebra, ejercicios, polinomios, uh-huh. igualito. Esa wow. es gramática, traducción. Está todo muy ligado. Okay, bastante. Like, in this moment we have an activity, an improving uh-huh. activity in this forum. Vamos a hacer una actividad improvisada. ¿Qué van a hacer? Voy a mostrar estos objetos y muy juiciosos en el foro. La profe está esperando participaciones y está ahí F5, juiciosita, refrescando, actualizando y no hay nada. Entonces, por favor, pilas con esto. Voy a mencionar, voy a coger objetos que tenemos aquí cercanos y uh-huh. ustedes van a escribirlos rápido en el foro. El cabo que más tenga participaciones, voy a tener en cuenta esos puntos extra para un trabajito que hay por ahí de clasificación de categorías gramaticales de la primera unidad. First one, this is cell phone. With, uh-huh. Okay, it goes to with A or an. Okay. I don't know. Cell phone. Yes. Okay, good teacher, please, your turn. Book. Yes. You are going to write is if you want to go to use a or an. Very good. This is a mouse. Okay, remember, first one, cell phone, second one, book, and third one, mouse. Mm-hmm. And what else? Paper. Paper, good. Okay, good. Excellent. There are four elements. Remember, mouse, cell phone, a piece of paper or paper, and remember, book. You put a or an accordingly to the grammar. To explain grammar. Please, put the slides, actually, vamos a poner la diapositiva actual para que tengamos ahí la gramática y vamos en unos 2 minuticos por cronómetro para que ustedes juiciosos en el foro escriban, oh my goodness, the participation, excellent. El cabo de Medellín. Okay, ya está bien. Vamos entonces, la profe va a leer ya hay ejercicios mientras ponemos más bien unos 30 segunditos en cronómetro ahorita cuando indiquemos el máster. Cuéntame, profe. Entonces, acá dice Giancarlo Muñoz Sariego del cabo Medellín. Entonces dicen a cell phone. Good. Is it correct? Correct. It's correct. Good. A notebook. Good. Excellent. Notebook or book? It's possible. Yeah, but I say this is a book. Because the cover is most common in like a notebook, yeah. Notebook. In taller de lengua, I'm going to read some poems of that book. Oh my God. Es un libro de poemas. Libro, pero Julio Cortázar. Sí, lo amo, me encanta. Súper recomendado. Entonces, pero igual es válido el notebook, entonces yes, bien. Good. Very good, excellent. Mouse, escribieron a mouse, is it correct? I don't know. Yes, it's yes. correct. Yes. And a piece of paper. Excellent, good, very good. Okay, excellent. My goodness. Esto nos motiva, chicos, porque están así, despiertos, atentos. Sí. Listo, Master. Vamos a regalarnos 30 segunditos nomás en cronómetro para que más estudiantes tengan la oportunidad de participar. Muchas gracias. Ya.
Okay, excellent, dear teachers. Okay, vamos a leer solamente las personas que participaron con la actividad. Aquí tenemos una disertación, si era de or a or an, pero vamos a leer los nombres rápidamente, profe, como para saber muy atentos los chicos que hicieron la actividad. Es Nargi Lucía Castro Monsalve. Dijo a cell phone, a book, and the mouse. Very good. Entonces ahí era donde hacíamos como la diferenciación, si era el a or de. An or de, ¿cierto? Yes. Entonces, pues, también depende, más adelante cuando lo veamos, también el this y el that, dependiendo si tenemos los objetos cerca o lejos, pues vamos a mirar cuál artículo aplica, ¿no? Y es una clase de adjetivo. De adjetivo no es solo beautiful, pretty, angry, mad, thirsty. No, hay una clase de adjetivos también regulares e irregulares. Y adjetivos demostrativos. Uh-huh. Adjetivos que dan características. Y el this y el that son adjetivos demostrativos, pero indican más lugar. O sea, esto es un cuento y la gramática es bastante serio, chicos. Y acá me escribieron, pero no sé quién es el remitente. Que okay, dijeron good. A cell phone, good. The book, a mouse, excellent. And the paper. Okay, good. Bueno, hay muchas más participaciones, pero pues después vamos a estar retroalimentando en el forito. Muchas gracias, estuvieron muy activos y se nota que les gustó la actividad. Sí. Continue about our slides, the second part of the articles with the our theory. Bueno, tenemos entonces, recordemos prácticamente que es un artículo. It's a word or prefix or suffix that used with a noun. Entonces, es una palabra que se pone antes o después, eso implica prefijo o sufijo, que se usa con un sustantivo, siempre. An article indicates the type of reference being made by the noun. Entonces, el artículo siempre va a hacer referencia a la clase de adjetivo, de sustantivo que se está viendo, que se está palpando o al que se está acompañando. ¿Listo? Yo creo que alcanzamos a mirar, aquí está un poquitico corrido, pero básicamente lo que nos indica es que a, an, and ye are articles. Son los artículos que existen en inglés. A and an se usa para sustantivos singulares. Only one thing, uh-huh. No more. And ye is possibly with singular and plural too. Entonces, aquí teníamos con la profe nos decía, toca tener cuidado con de. Aparentemente, son tres temas fácil, profe, eso es rápido. No hay que tener en cuenta porque con los países aplica otra clase de artículo, otros no aplican el de, en fin, es un cuento bastante interesante. These kinds of words are words that define a noun as specific or unspecific. Esta clase de artículos determina si un sustantivo es específico o no específico, ¿cierto? Vamos aquí a este link, mi profe, porque quiero que hagamos unos ejercicios. Igual el link les queda a los chicos para que desarrollen. Es poner a y an. Uh-huh. Vamos a hacerlo, yo creo que en unos tres ejercicios sencillitos. Y vamos a mirar, mi ticho. Entonces vamos a ver, tú vas a hacer uno, yo uno. Entonces Tú me dices qué va. Lucy, solamente vamos a mirar con a y an, porque nos dice acá definir our, ¿listo? Listo, entonces dice Lucy has a dog. Very good, my dear teacher. Creo que está muy chiquis, vamos a ampliarlo un poquito, ¿cierto? Yo creería. Por ahí está perfecto. Está ok, next one, my child. Let's sing a song. Let's sing a song. I realized quickly when I knew I should. Es que me encanta. Muy rápido, ya. Cantas muy bien, de hecho. Yes, I love to sing. Amo cantar. Así como a ti te gusta la música, a mí me gusta cantar. Y casi que en todas las canciones, en todas las clases he cantado. Emily needs a new desk. Very good, my dear teacher. And I need a blue pen. Okay, teacher, I have three. Hice trampa, perdóname, era mi turno. Ben has an old. Why old? Because old starts with vowel, yes? Mm-hmm. And Pierre has a noun. An aunt. O tiene una tía en Berlín. Oh my goodness, no tengo ninguna tía. Bueno, chicos, la clase de hoy fue muy interesante. Recuerden, yo siempre les dejo links de práctica. Les doy muchas gracias por estar aquí. Thank you so much for your participation. The activity of articles doesn't work because all you participate so active in the forum. My dear teacher, the time is so fly away in television. No, thanks for your participation. Thank you. To be here today. We wish you a happy week. And see you the next Saturday. Yes, please. Chicos, lo voy a decir rápidamente. Las actividades se ampliaron hasta el 16 de marzo.
Entonces, las habilitaciones se harán de las fechas en la plataforma la siguiente semana. Thank you so much and bye bye. See you next Saturday. See you. Bye.